Damos inicio a esta emisión de Noticias EBTV. Les saluda a esta hora Jorge Riveros. Iniciamos de inmediato comentándoles que este lunes la Unión Europea acordó retirar temporalmente las sanciones que pesan sobre Elvis Amoroso y otros exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral. La información la dio a conocer el periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, quien indicó que la medida tomada por el bloque europeo se produce en medio de los esfuerzos para contar con nuevas elecciones presidenciales verdaderamente inclusivas y competitivas el 28 de julio. Los beneficiarios son el actual rector del CNE, Elvis Amoroso, los exrectores Socorro Hernández y Leonardo Morales Poleo, así como Xavier Moreno Reyes, quien se desempeñó como exsecretario del ente comicial, según el periodista Tony Frangi Mawat, quien aclaró que a ellos cuatro se les removió temporalmente la sanción relacionada específicamente con la restricción de viajes al viejo continente. Y en respuesta a este anuncio, el canciller del régimen, Iván Gil, aseguró que la Unión Europea no puede fragmentar al Estado venezolano al sancionar de manera selectiva a algunos funcionarios públicos. Las declaraciones las ofreció ante representantes de 18 países en Caracas para la segunda reunión del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Cualquier otro resultado de las democracias del mundo no es favorable para el imperio y usa el sistema internacional para aplicar presión. Hoy precisamente yo lo denuncio acá. Hoy vemos cómo la Unión Europea reedita sanciones en contra de una serie de funcionarios venezolanos, agrediendo precisamente lo que es la soberanía, la independencia, la libre autodeterminación, simplemente por no plegarse a decisiones del bloque europeo. Y de manera engañosa sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio. Y nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición. El Estado venezolano es un solo Estado, no se puede fragmentar, no se puede decir sanciono a estos funcionarios y estos no, simplemente por la misma razón y simplemente por enviar una señal a decir al mundo, decir, ah, la Unión Europea ahora es una nación o es un bloque que se plegó al derecho internacional. Y este lunes el candidato de la unidad Edmundo González Urrutia se reunió con el Frente Amplio Venezuela Libre, sumando así más apoyo a su aspiración de convertirse en el próximo presidente del país. Él dijo, hoy nos reunimos con el Frente Amplio Venezuela Libre, una organización que muestra cómo diversos sectores de la sociedad con distintas visiones pueden ponerse de acuerdo con un objetivo superior. Concluye diciendo, seguimos articulándonos desde todos los ámbitos hacia el 28 de julio. Y continuando con más notas, les comentamos que la política tributaria y fiscal del régimen de Maduro continúa acorralando al empresariado venezolano que no fue tomado en cuenta para la elaboración de la ley de protección de pensiones aprobada en tiempo récord por la ilegítima Asamblea Nacional, que obliga a pagar un impuesto de hasta 15% que pudiera ocasionar reducción de nóminas y una baja importante en la capacidad productiva. Como nos cuenta Joan Álvarez desde Caracas. Adelante, Joan. Sí,
Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto. En efecto, la semana pasada el régimen de Nicolás Maduro sancionó en tiempo récord la ley de protección de pensiones que obliga al sector privado a pagar hasta un 15% mensual del total de lo que le pagan a sus trabajadores. Esto para crear un fondo de donde el Estado tomará los recursos para supuestamente incrementar los beneficios y los ingresos a quienes pertenezcan al Seguro Social a través de este sistema de pensiones. Veamos a continuación qué dicen los expertos sobre las posibles implicaciones de esta ley. Descontarle 15% del salario a los trabajadores en muchos casos va a representar que los empresarios tengan que desembolsar 15% más. Eso va a traer como consecuencia, primero, un desincentivo al empleo, porque entonces el sector empresarial va a evitar emplear gente a las cuales pues la deducción de ese 15% se le haga gravosa. Y después, el que sepa contar y haga una cuenta elemental, le sugiero que haga la siguiente cuenta. Si le van a descontar 15% sobre un salario mínimo de $130, el 15% de $130 son $20. Le van a descontar $20 mensuales para pensiones, $20 por 13 meses, porque 12 más el aguinaldo son 13, serían $260 al año de cotización para pensiones. Eso proyectado por 16 años, que es el tiempo en que se obtienen las 750 cotizaciones, da como resultado un poquito más de $4,000 de pensión por el resto de la vida. Entonces imagínense, alguien que, una mujer que se pensiona en los 55 años con una expectativa de 80 años, esos $4,000 le van a durar 4 o 5 años, nada más de eso. Entonces esto es puro populismo, pura demagogia. Aquí no hay técnica ni legislativa, ni consulta actuarial, ni consulta de técnicos en materia de cómo se formula un sistema de pensiones, y lo que les están haciendo es propaganda electoral para que los pensionados crean que va a haber una mejoría en su situación. Importante destacar que debido a una voraz política tributaria y fiscal impulsada e implementada por el régimen de Nicolás Maduro durante los últimos años, algunos economistas afirman que las empresas pudieran ver comprometidas hasta el 60% de sus ganancias de manera anual si no se reforma la ley del trabajo que genere un entorno económico sano para todas las partes. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Con Joan establecemos la primera pausa. Ya venimos con más.